que no baja porque 100, ¿de qué? Porque la masa del segundo objeto. Good morning, good afternoon, good evening, and good night, whichever part of the world and whatever time zone you're joining us from. Welcome once again. Welcome to the Black Consciousness Festival's weekend of conversations about reparations, claiming what is rightfully ours, 185,435 days late and the trillions are short. The Black Consciousness Festival is a global online platform for commemoration, celebration, and sharing of vital histories and stories that boost the awareness and impact of the pride, power, and practice of people of African descent. Our inaugural year was the magical year of 2020. And we had a beautiful month in November of last year with conversations and activities around topics of Black consciousness. Earlier this year, we had our youth festival, and now we're in our weekend of conversations on reparations. The Black Consciousness Festival will continue to build awareness around how each of us can take the necessary steps for restitution and reparation. Healing and repair is something that is very important to people of African descent. You can find more information on the festival at our website, theblackconsciousnessfestival.com. It'll have a full schedule of all of the activities for the rest of the weekend and the conversations that you can take part in. My name is Nadella Oya, and I'm part of the Black Consciousness Festival team. I'm pleased to introduce today's conversation, Voices from Hispanic South America. This conversation is giving our cousins of African descent on Spanish-speaking Latin America, Cuba, Colombia, and Argentina. Their history is very different to ours in the Caribbean because they fought for independence from their European colonizers whilst we were granted independence. Dr. Adonis Diaz Fernandez is Cuban. He's a lecturer at UWE, St. Augustine. Dr. Adonis Diaz Fernandez was born in Havana, Cuba. We were just chatting about Cuba, old Havana being one of my favorite places in the whole world. He was born in Havana, Cuba, in the bosom of a religious family practicing Santeria or Osha's rule. He's also the president of the Yoruba Cultural Association of Cuba in Trinidad, and has his own nonprofit organization called Ileifa Igba Olorun, founded in Trinidad since 2015. We want to thank our viewing audience for joining us and tuning in on Zoom and live and on our live Facebook stream. Please feel free to post any questions you have about anything that you hear that touches you, and make sure to tag us on Facebook and Instagram so that we can track your questions and whatnot. There will be both Spanish and English interpretations for this conversation, so make sure to check the settings if you're tuning in on Zoom. And we now join Adonis with our guests Sol and Mayra for our conversation on Voices from Hispanic South America. Do enjoy. Thank you very much, Nandela, for the presentation, for the introduction. That was very nice. Y les doy la bienvenida una vez más al Festival de la Conciencia Negra. En la tarde de hoy estaremos hablando sobre las voces de América Hispana. Y para eso nos gustaría reflexionar un poco sobre las reparaciones, el significado de las reparaciones en el contexto de Hispanoamérica para las comunidades afrodescendientes. Puesto que en muchos escenarios académicos e intelectuales fluyen debates sobre las reparaciones en términos de las realidades del individuo afrodescendiente, que algunas perspectivas se ajustan a un discurso en defensa de los derechos civiles y la lucha contra la discriminación, mientras que otras victimizan al afrodescendiente. Lo cierto es que las reparaciones tienen un propósito de combatir el flagelo y la desigualdad social que han sufrido estas comunidades. Para conversar un poco sobre el impacto que tienen las reparaciones en algunas naciones hispanoamericanas, contamos con la presencia de los siguientes panelistas que van a estar hoy.
con nosotros en el festival. Quisiera comenzar presentando a Sol Ra, que es una artista afroargentina descendiente de caboverdianos. Ella realizó un trabajo autogestivo en la creación de piezas audiovisuales para la representación. También contamos con la presencia del doctor Julio César Caicedo, brillante científico, doctor en ingeniería de materiales de la Universidad del Valle, postdoctor de la Universidad de Barcelona, ha desarrollado varias investigaciones y sus resultados de la más reciente investigación los compartió en un artículo publicado el pasado 22 de marzo de 2020 en Nature Biotechnology, la revista más prestigiosa del mundo que cubre ciencia y negocio comercial de la biotecnología. Contamos también con la presencia de Mayra Maturana, una joven líder afrocolombiana, originaria del departamento de Chocó, Colombia, cofundadora y directora ejecutiva de la JMD La Voz, Corporación La Voz del Pacífico, fundadora de la Red Nacional de Jóvenes Afrodescendientes de Colombia, asesora de la Mesa Departamental de Juventudes del Comité Cívico del Chocó, profesional en proyectos de lengua, candidata a especialista y curso internacional de infancias y juveniles. Becaria de la maestría en gerencia y práctica del desarrollo Potencia Pacífico de la Universidad de los Andes y la Corporación del Pacífico. Integrante de la Red Internacional de Juventudes Afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Y quisiéramos comenzar esta conversación, ya hecha la presentación de los panelistas, haciendo una pequeña reflexión desde sus perspectivas sobre qué significado tienen las reparaciones para las actuales comunidades afro. Me gustaría que cualquiera de los participantes comenzara a comentar desde su perspectiva el significado de estas reparaciones para nuestras comunidades afro de Hispanoamérica. Mayra. Bueno, perfecto. Muy buenas noches a todos, las personas que están aquí, las personas que nos ven a través de la transmisión vía Light, y muchas gracias también al Festival de la Conciencia Negra por esta invitación que nos hace, ¿no? Que estos espacios son bastante importantes para seguir reivindicando la lucha que como afros tenemos alrededor del mundo. Pues realmente, en cuanto al tema de reparaciones, cuando pensamos en eso y cuando yo en lo personal hago arraigo de eso, pienso mucho en esa acción de poder restituir cosas que se han hecho de forma negativa en nuestras comunidades para poder mejorarla a través de acciones transformativas. En Colombia, los negros, afrocolombianos, raizales, son sujetos de reparaciones, no solo dentro del debate de la Ley de Justicia y Paz, sino también porque la trata negra transatlántica, la que marcó la llegada masiva de esclavos a la Nueva Granada colonial, también lo ha considerado como un crimen de lesa humanidad. Dentro de esas reparaciones, todavía siento desde mi perspectiva que es importante poder llegar más allá porque las condiciones de nuestros territorios, que son bastante complejas,
especialmente la de los territorios donde se encuentran asentadas las comunidades afrodescendientes. Esos territorios son reflejo de que esas reparaciones que se efectúan en nuestras comunidades, le falta mucho más. Dentro de las reparaciones yo puedo reconocer la ley 70, que fue una ley que contribuyó un poco al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural en Colombia, ¿no? Mirándolo el tema de contribuir a la igualdad, pero también mirándolo desde la acción de la integralidad ígnea de la vida cultural de las comunidades negras y sobre todo de la participación de las comunidades y de las organizaciones sin detrimento de su autonomía. Y de igual forma, mirándolo como la protección de esos derechos colectivos, de esos de las tierras, que siempre han sido como una discusión bastante compleja en nuestras discusiones. Dentro de esto, finalmente, para darle la palabra a mis otros compañeros, pienso que es muy importante seguir trabajando en colectivo para que estas reparaciones puedan llegar a esas comunidades rurales, a esas personas que se encuentran en condiciones de discapacidad, a esas personas que han sufrido fuertemente a pesar de las condiciones fuertes, temas en materia de violencia y de guerras, a esas personas que no tienen las condiciones para hacer parte de ciertos procesos, y que es muy importante repensarnos esto para que realmente podamos llegar a una verdadera reparación que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades. Está haciendo bastante calor. Muchas gracias, Mayra. Sí, muy interesante lo que nos has comentado ahora en este momento. Me gustaría escuchar el criterio de Sol sobre este particular aspecto de este significado de las reparaciones en las comunidades afrodescendientes, en el caso de Sol, en sus comunidades en Argentina. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy agradable recibir y ser parte de este tipo de iniciativas. Y bueno, si bien el evento estaba pactado hace unas semanas y tuvimos un encuentro y fue bastante diferente la charla, incluso la situación, desde ya que cambió todo lo que venía preparando y viendo por las declaraciones del presidente de mi país, del presidente de Argentina, declaraciones sumamente repudiables, de las cuales me siento avergonzada, vergüenza ajena, tener un mandatario que tenga un discurso a ese nivel, tristeza también. La realidad es que si se venían haciendo acciones acerca de la reparación, quedaron como en foja cero directamente. Creo que es urgente y necesario revisar todo tipo de conceptos desde las instituciones, la falta del enfoque étnico-racial es sumamente abrumador, angustiante, desesperante. Nada, a ver, decepciona sí, sorprende no, además siendo un abogado que viene de la academia, de una de las universidades más importantes del país, de la región en la cual imparte o impartía clases, si bien
no desconocemos el enfoque, digamos, de la academia y cuál es su compromiso, ¿no? Hablamos de una academia en la cual es muy notoria la falta de estudiantes, de profesores racializados, y una academia que se ha beneficiado haciendo estudios sobre la comunidad, siendo siempre objeto de estudio, y de la cual podemos decir que es evidente que ni siquiera en el sistema de salud, siendo uno de los países más psicoanalizados, por así decirlo, ni siquiera se estudia y se tiene en cuenta el daño que causa el racismo en las personas racializadas. No tenemos datos, no hay un censo. La verdad que si no fuesen por este tipo de acciones y por todas las acciones y organizaciones afro en el mundo, no tendríamos ningún tipo de datos si no fuese por estas iniciativas, porque la falta de representación es a todo nivel, en todos los poderes, y eso es grave en una pandemia, gravísimo. Creo que es urgente la representación verdadera, honesta, el acceso a puestos políticos por parte de personas afro y originarias, por supuesto, a través de concursos en los que realmente se les dé posibilidad, y no como funciona por lo menos el poder en Argentina, y no creo que sean en el único país, el poder que privilegia a su propia clase social, la cual siempre son los que acceden a los beneficios, a los puestos, así todo. Hay antecedentes de concursos en los que igualmente después se acomodan a determinadas personas, y bueno, así estamos. El cuarto poder, los medios de comunicación, no superan ese nivel de baja calidad informativa, de creación de discursos de odio y reproducción, la industria audiovisual también se ha beneficiado de todo lo que tiene que ver con lo negro, sin los negros. Entonces, perdón, ahora que estás tocando este tema de la industria audiovisual y los medios de comunicación, yo tenía una pregunta especialmente para escuchar un comentario de parte tuya sobre esta parte de los medios de comunicación, y me gustaría que hicieras, si puedes, hacer una pausa en ese aspecto para comentar un poco más a fondo sobre los medios de comunicación y los medios audiovisuales, puesto que me interesa, o nos interesa a todos, conocer esa perspectiva que tienes tú personalmente, ya que eres artista y trabajas dentro de los medios audiovisuales, escuchar esa perspectiva y ese punto de vista que tienes. No quiero para nada cortar la inspiración de lo que estás planteando en este momento, pero me gustaría hacer ese comentario más directo sobre los medios de comunicación, que tengo una pregunta específica para ti en ese aspecto. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Todo se adapta a lo mismo.
directamente, se reúne y se nuclea en el mismo lugar. En los medios de comunicación, en la industria audiovisual, la representación es nula, o si la hay, es cargada de estereotipos de los que ya conocemos. Especialmente creo que en ambos casos, de la única manera que veo posible el cambio es crear desde nosotros mismos nuestras propias ficciones, nuestras propias narrativas, escribir nuestros guiones, dirigir nuestras creaciones, y desde ahí poder introducirnos a la industria en concreto o a los medios. Realmente no quiero ser negativa, creo que soy bastante optimista, si no, no trabajaría y me dedicaría a esto, pero sí creo que la única forma de terminar con ese círculo de utilización de nuestras historias, de nuestras identidades, para directamente distorsionarlas, para seguir creando más estigmatizaciones, creo que para terminar con eso tenemos que empezar a escribir nuestras historias, tenemos que tener presencia en los medios, tienen que empezar a escuchar nuestras voces, y bueno, no creo en que tengamos que pedirles permiso, sino irrumpir de la forma que podamos, y bueno, es un desafío también porque bueno, los recursos son limitados, y sí creo que podemos empezar a trabajar en conjunto. Creo que además es más que evidente que la cuestión de la diversidad y la cuestión racial vende. Tuvieron un discurso muchísimo tiempo que lo negro no vendía, pero sí les redituaba cuando caían en apropiaciones, ¿no? Hasta el día de hoy. Y creo que, bueno, toda esta organización que viene desde hace años, todas estas luchas, hacen que, por lo menos, ahora que está todo más a la vista, que ya nadie puede mirar para otro lado sin que otro se lo señale, ¿no? Que en eso creo que las redes sociales posibilitaron un poco a cierta visibilidad, a pesar, bueno, de las funcionalidades de las redes sociales, ¿no? Y precisamente ahí estaba el comentario en el sentido principal que pueden tener las reparaciones en este contexto de la sociedad civil globalizada. Y tú, es decir, nos has hecho una muy buena explicación de lo que está sucediendo en Argentina, que pienso que no solamente sucede en Argentina, pienso que en otros lugares de Hispanoamérica sucede esta situación donde prácticamente planteabas de el problema de la representación, y ese problema de la representación un tanto quizás se traduce un poco en la no presencia, digamos así, por llamarlo de alguna manera, en la no presencia, y que todavía entonces se requiere de un trabajo todavía mucho más fuerte. Como bien tú decías, siempre plantear nuestra propia historia, ¿no? Cambiarle sentido al discurso de la historia para entonces ubicar a estas comunidades en el lugar que le corresponde, ¿no? A nuestras comunidades en el lugar que le corresponde. Es muy importante eso que acabas de decir,
puesto que tocaste también el tema de la identidad y utilizaste un término que antes no se vende y que ahora se vende. Y no sé si quisieras abordar un poquito sobre esto de el punto de que se vende y ahora no se vende. Es algo que apunta un poco a lo comercial, ¿no? Sí, bueno, la industria audiovisual es una de las industrias que no ha dejado de trabajar durante la pandemia, la industria de los medios de comunicación. Es de las industrias que tienen más recursos y es de las industrias que más ha afectado con la historia única, con estereotipos a la comunidad afro, es la que más ha estigmatizado, la que más daño ha hecho. Entonces tienen el deber de reparar contratando a personas afro o para ocupar distintos lugares frente de cámara y también en todo lo que es la producción, guionistas, directores. Cuando digo de que antes no vendía, el discurso de la propia industria a nivel nacional y a nivel internacional siempre fue que lo afro no vendía, que lo afro no era representativo de la sociedad, o sea, solo las historias hegemónicas, las historias no negras, eran las que representaban supuestamente al conjunto de la sociedad. Ahora yo creo que pasaron varias cosas. No solamente pasó que se dieron cuenta, entre comillas, que la diversidad vende, y no solamente hablo en la cuestión afro, sino la diversidad de cuerpos, que las personas empiecen a expresar o empezaron a expresar que querían verse representadas, que ya no van a consumir marcas o programas o ficciones, películas que hablen de cuerpos que no existen, que hablen de realidades que no existen o que ya están agotadas. Creo que lo que pasó también es que hay historias que ya están agotadas. La historia afro es diversa, no es que tenemos que hablar solamente de nuestra realidad como personas racializadas, sobre el racismo o sobre un periodo de la historia puntual. La historia afro no empieza en el periodo de esclavitud. Entonces, los temas son inagotables, porque los temas son inagotables porque nunca se trataron ni nunca se le dieron espacio, y además que no solamente son los temas de cada país, de cada región, de personas afro que vivimos en todas partes del mundo, no en un único país, en un único lugar. Por lo tanto, nuestras realidades son muy diversas. Sí podemos decir que estamos en el mismo lugar en líneas generales en cuanto al empleo. En cuanto al empleo, la realidad es que tener un trabajo autogestivo es sobrevivir todos los días, pero también es una elección a veces después de agotar todas las posibilidades de intentar mantenerse y salir adelante, por así decirlo y utilizar una palabra propia del sistema excluyente, del sistema que no importa qué preparación tengas, qué experiencia tengas,
si tenés determinado color de piel, si vivís en determinado lugar, si te falta determinado requisito excluyente, nunca vas a poder crecer, uso todas palabras del sistema, nunca vas a poder aspirar a más que al techo que te pone el propio sistema. Entonces, me resulta hasta, no sé, de un nivel de ignorancia capitalista, del poder, lo que sea, no ver que son los creadores de la desigualdad, que son los creadores de la falta de oportunidad, de la baja calidad de empleo. Gracias, Sol. Sí, y teniendo en cuenta ese comentario con el que has finalizado tu discurso y tu comentario sobre la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de condiciones para lograr ciertos propósitos, quisiera que disfrutáramos de la intervención ahora del doctor Julio, que ha hecho un trabajo con las comunidades afrodescendientes, y nos gustaría que el doctor Julio nos comentara un poco sobre los programas de reparaciones que han tenido éxito en su comunidad. Bueno, muchas gracias. También aprovecho este espacio. Reconocer la presencia de los demás invitados, panelistas. Es como dicen en Norteamérica, I am excited, porque me encanta saber que hay, digamos, afrolatinos dispersos, y aún más en particular cuando me veo afrolatinos en Argentina. Eso es un tema que me toca mucho, porque una de las expresiones de la diversidad de la población se identifica en la cultura, en el deporte. Y nosotros, en la mayoría de los países de Latinoamérica, vemos que particularmente en el fútbol hay una contribución de la población afro, y uno alcanza a identificar presencia de ellos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, muchos, increíble, Uruguay. Me sorprende, pero en Paraguay y en Argentina no. Y eso es un indicador de cómo se comporta el tema de exclusión específicamente en esos países. Y ahora he escuchado a una afrolatina artista, yo no alcanzo a dimensionar ese nivel de exclusión que ha sufrido. De hecho, uno de los países más excluyentes y racistas, que son los Estados Unidos, tienen en el arte y en el deporte una cuota impresionante. Se ha avanzado en ese sentido, pero Argentina no. Y de hecho, es doloroso, pero tengo que decirlo, cada vez que juega Brasil y Argentina, uno intenta siempre hacerle fuerza a Brasil por el tema de la corracialidad, y uno no quiere ganar Argentina, ¿verdad? Porque evidentemente uno sabe que ellos arrastran una historia bastante compleja y dolorosa frente al racismo de las poblaciones afro. Entonces, eso me llena muchísimo de alegría poder compartir este panel con una artista afro-argentina y conocer sus experiencias y sus vivencias, ¿ok? Bueno, dicho lo anterior, quisiera citarme lo siguiente. Digamos, en la reparación en Colombia tiene dos momentos, yo me atrevería a decirlo, que se deben analizar. El primero está situado justo en el tema de cuál fue la constitución del pueblo afro en América, y como lo decía el anterior panelista, el tema de la esclavitud, del desarraigo, ¿verdad?, del secuestro, del hurto que sufrió las poblaciones afros en África y nuevamente instaladas en un pueblo, o en este caso en el continente americano. Todo ese acervo cultural, toda esa historia afro, toda esa contenido de la tradición ancestral, que ha modificado y ha contribuido fuerte, incluso desde el lenguaje,
a las comunidades, en general en Colombia, es un tema que tiene que ser parado. Tenemos unos gentilicios, la gente utiliza las palabras que son puramente africanas. Por ejemplo, el tema de la palabra Kumbamba para decir, para señalar la zona inferior, el lateral del mentón, le dicen Kumbamba, y Kumbamba es una palabra, digamos, africana. Por ejemplo, cuando hacen trampas en los exámenes o cuando se falsifica algún documento, se dice chancuco. Chancuco es una palabra netamente africana, ¿verdad? Por ejemplo, una prenda de vestir, que son, digamos, las sandalias que se utilizan las damas y también los jóvenes. Aquí también se dice chancleta, y son gentilicios puramente africanos. Hay una gran contribución del idioma afro adaptado en América que no se ha reconocido, y en eso hay que hacer una reparación. Pero también, en segundo momento, nos situamos justo en el contexto y sociocultural histórico en Colombia, y es el tema de la violencia, porque desafortunadamente la violencia se ha concentrado muy fuerte, demasiado, en las poblaciones afro. Entonces, es otro momento que también tiene que ser reparado por el Estado, no solamente el olvido y la discriminación histórica que ha sufrido el pueblo afro, sino también ahora el tema del desplazamiento, de la violencia, los conflictos armados que se inscribieron en el pueblo afro, y eso ha afectado muchísimo las dinámicas sociales. Yo creo que en esos dos momentos se debe situar la reparación. Yo no me atrevo a decir que Colombia es un país que repare, es un país que a partir de esa narrativa de la discriminación, diversas organizaciones se han intentado unir para promover políticas públicas que intenten un poco cambiar esa balanza de discriminación y generar mecanismos de inclusión, de inserción en diversos espacios, en diversos sistemas de la sociedad. Yo diría que se han generado algunas iniciativas de reparación, pero esas iniciativas son más de tipo discrecional, dependiendo de algún mandatario, algún grupo político que tenga en su estructura mental o política una claridad frente al tema de la inclusión. Y algunos dirigentes, muy pocos, han intentado aplicar algo que llaman discriminación positiva, que es un mecanismo de discriminar para igualar. Es decir, que de forma discrecional se le dan atenciones prioritarias a las comunidades afros para que se pueda, sin duda, intentar ocupar algunos espacios. Eso es demasiado poco ínfimo, pero son algunas acciones afirmativas que utilizan ciertos sectores o ciertas organizaciones para que se pueda intentar igualar a una brecha histórica que está. Me sitúo justamente en algunos sectores de la administración pública. Algunos administradores públicos, alcaldes, han intentado de forma discrecional inscribir en sus gabinetes, despacho, algunos secretarios, directores de institutos, directores de departamento afros, con cargos de dirección, donde evidentemente a partir de sus habilidades y sus competencias técnicas pueden administrar una secretaría, y eso pues genera una visión de liderazgo. Son algunas acciones afirmativas que hacen que la persona entienda que sin duda tiene que ser dirigido por una persona afro, y eso genera una cantidad de condiciones complejas, porque todavía tenemos una población que se resiste, que desconoce, que invisibiliza el liderazgo de los pueblos afros y o mucho más liderazgo de las personas afros. Colombia tiene una particularidad bastante compleja, y es que los triunfos de los individuos afros son, como su nombre dice, triunfos individuales. Tenemos muy poco un concepto de triunfos colectivos. Casi no hay triunfos de comunidad, hay triunfos de personas afros, y esos triunfos, pues evidentemente muchas veces son usufructo de sus propias acciones. Pero no hay un triunfo de una comunidad como tal, pero resulta que cuando algún dirigente afro tiene una situación adversa desde el punto de vista legal, penal, entonces ahí sí penalizan, digamos, la desgracia colectiva, ¿no? Entonces señalan que todos los afros son corruptos, o todos los afros son violentos, pero no reconocen cuando un afro tiene un triunfo, porque si se emite a un triunfo individual y no colectivo, pero realmente es una comunidad que está detrás de eso, que intenta ayudar. Otro momento que me quiero situar desde el punto de vista de un intento de reparación es básicamente en,
las comunidades académicas en la Universidad del Valle. Hemos implementado una política inscrita en eso, en un mecanismo de reparación, una acción afirmativa, y son, digamos, cupos especiales. En este caso tenemos unos cupos de comunidades afro. ¿Qué quiero decir con eso? Uno de los procesos más difíciles para ingresar un estudiante a nuestra universidad es el proceso de inscripción. Porque los estudiantes de las comunidades afro tienen, digamos, todo un historial asociado con las dificultades en sus procesos formativos. Entonces tenemos colegios deficientes, profesores no todos totalmente cualificados, o tenemos profesores cualificados, podemos tener algunos casos colegios con infraestructura, pero el tema salarial, que sin duda siempre cobija a los profesores de las instituciones públicas, es complejo, por lo cual tienen que generar alternativas y mecanismos para presionar al Estado, lo cual hace que inscriben pérdida de tiempo por los paros, y eso hace que los estudiantes no cumplan con ese tipo de formación conceptual. Y eso se ve reflejado en la dificultad para ingresar en universidades del interior, porque nosotros aquí en Colombia tenemos una dinámica compleja, y es que las poblaciones afros, por su memoria histórica de África, migran a lo que, bueno, hay dos condiciones, desde el punto de vista geográfico, a condiciones climáticas que se acercaran hacia lo que para ellos representaba África, y también muchos de los afros iban a las playas intentando nadar, ¿verdad?, en su estructura mental, pensando que podían llegar nadando a África. Y por eso hubo una serie de asentamientos, y nosotros tenemos asentamientos en el litoral pacífico, del océano pacífico, en el litoral del Atlántico, el mar Caribe, y esos, digamos, han ido migrando poco a poco al interior con dinámicas complejas, en el sentido de que hay una diferencia sociocultural y académica muy fuerte, que eso es desafortunado. Entonces, eso hace que los estudiantes no puedan ingresar en términos de competitividad hacia la universidad, y evidentemente hay un historial de rechazo o poca tasa de inserción. Entonces, se pudo lograr esa política pública de la universidad en la cual se trabaja, y se crearon los cupos de excepción, en este caso los cupos de comunidades negras, incluso cupos de comunidades indígenas, porque la discriminación positiva aplica para todos los sectores que han sido históricamente discriminados, tanto indígenas y grupos afros. Entonces, eso hace que el estudiante tenga la capacidad de competir dentro de una comunidad particular, y eso asegura un porcentaje más alto de inserción al sistema. Eso implica un esfuerzo, digamos, especial, porque tenemos que formar, seleccionar a los estudiantes afros con una característica especial para que puedan aspirar a sus cupos, porque la universidad coloca un listado que está asociado con un valor mínimo para ingresar de las pruebas de estado, y nuestros estudiantes tienen que cumplir con eso. Lo que pasa es que compiten entre un grupo designado, pero tienen que competir. Pero de todos modos, una vez el estudiante ingrese a la universidad, se encuentra contra otro paradigma, y es poder responder a la alta exigencia de la universidad cuando arrastra toda esa historial de deficiencias en cuanto a competencias académicas de sus procesos formativos. Entonces, nuestros estudiantes empezaban a ser automáticamente expulsados de la universidad, bajo rendimiento, porque no tenían esas competencias para poder enfrentar la rigurosidad de un proceso académico tan complejo como es la universidad, o más la universidad pública, que es la más exigente de nuestro país. Entonces, eso nos obligó a crear también algunos mecanismos para acompañar, generar tutorías profesorales, incluso tutorías voluntarias de estudiantes afro de últimos semestres que ya habían podido superar esa complejidad académica, y que le retribuyera a su corracial ese aprendizaje, esa formación, para que con eso poder cumplir en la formación articulada y evitar aumentar la tasa de deserción escolar, porque es que eso nos afectaba mucho. No ganábamos nada con tener afros dentro de la universidad, pero que en dos semestres salían y no cumplían sus metas de formación. Entonces, digamos que son dos mecanismos locales, para dar ejemplos, situarme justo en esos ejemplos, mecanismos de reparación, digamos, a nivel gubernamental y a nivel de universidad. Repito, son ínfimos, son reducidos, y no podemos hablar casi que de reparación integral. Si quisiéramos hablar de reparación integral, tendríamos que tener una política pública donde se reconstruya toda esa memoria histórica en los pueblos afro, y aún más, no solamente la memoria histórica, sino la contribución en el territorio, cómo contribuyó todo ese acervo cultural al desarrollo de la población afro
en América, especialmente en Colombia. Yo creo que con eso quisiera, digamos, concluir. Muchas gracias. No, gracias a ti, Julio. Has dado una explicación muy importante ahora en esta última parte de la conclusión, y es realmente la necesidad de incluir planes de estudios en nuestros programas educativos en las universidades que tengan una relación muy estrecha con esa memoria histórica de nuestros ancestros africanos, para que el estudiante se sienta un tanto más identificado con esa, con ese compromiso que tiene ante el estudio y poder lograr entonces, bueno, los resultados. No obstante, sí creo, en mi opinión muy modesta, que son pasos de avance con estas iniciativas, aunque se vea de manera muy pequeña o muy ínfima, pero sí creo que son pasos de avance en aras a seguir contribuyendo con el tema de las reparaciones. Muchas gracias, Julio, por esta intervención, que ha sido muy, muy interesante. Siguiendo este hilo de la conversación respecto a las cuestiones propias de las reparaciones en los logros que se han hecho, las iniciativas que se han tomado, me gustaría, Mayra, conocer si existe alguna iniciativa que ha causado gran importancia o gran impacto en alguna iniciativa de reparaciones que ha causado gran impacto en las comunidades afrodescendientes, es decir, en tu propia comunidad, las comunidades afrodescendientes que hay en Colombia, en el área donde resides o donde realizas tu trabajo. Bueno, perfecto. Como lo manifesté en mi anterior intervención, digamos, dentro de esas iniciativas que se han generado, recalco mucho el avance que ha tenido la Ley 70 en nuestros territorios, que ha sido una lucha constante en Colombia por el reconocimiento de los derechos colectivos de las tierras, de las personas que están arraigadas en las comunidades rurales, pero también con el propósito de poder tener derecho a una propiedad, de poder sembrar y de poder tener la tranquilidad de que estoy en un espacio que al menos me pertenece y que de igual forma puede también ser concebido por los consejos comunitarios, que, bueno, consejos comunitarios son más que todo esas asociaciones que hacen parte de nuestras comunidades y que están velando precisamente porque las comunidades se encuentren bien, por los derechos de estas, y que por sobre todo estas producciones y estas tierras se puedan conservar. ¿Me están escuchando? Sí. Ok, entonces dentro de todo eso puedo reconocer la Ley 70, pero también puedo reconocer que yo creo que pues esto hace parte un poco de lo que los líderes, la comunidad, las asociaciones de las cuales conozco y hago parte han venido desarrollando acciones transformativas súper fuertes que pueden contribuir a que, por ejemplo, hayan personas que tengan la oportunidad de estar en otros espacios, en espacios de incidencia, pero que igual forma puedan, podamos decir que se están haciendo esfuerzos porque hayan más personas en educación superior afros, porque estén más jóvenes participando o siendo parte de una educación de calidad, y que de igual forma también podamos decir que se está preparando la generación para liderar y para seguir contribuyendo a que nuestros hijos, los que siguen,
puedan decir estamos en un mejor territorio. Yo parto mucho de lo que significa lo que yo quiero ser y lo que yo estoy desarrollando en mi comunidad, y pienso que hay que hacerle pues un reconocimiento súper fuerte a las comunidades desde sus roles, porque estos liderazgos que se potencian desde y que trabajan con las uñas son los que hacen precisamente que estas acciones se posibiliten y que nosotros podamos estar hablando de que tenemos estos propósitos y se están cumpliendo. Sobre todo también yo creo que dentro de los movimientos hablo mucho de lo que significa la movilización en nuestro país, que es una forma de reivindicación de los derechos, que es una forma de decir yo estoy aquí, yo estoy defendiéndome y quiero tener un mejor país. Y dentro de esas movilizaciones podemos decir que han sido una parte fundamental de nuestra historia para poder lograr ciertos alivios. Por ejemplo, en el departamento del Chocó, que es el departamento en el cual yo hago parte, la mayoría de las cosas que se han logrado como territorio han sido a partir de las movilizaciones sociales. La única universidad pública que tenemos, la Universidad Tecnológica del Chocó, ha sido a través de movilizaciones sociales. Lograr cosas tan sencillas como son los servicios de energía, alcantarillado que no está en su totalidad, podemos decir que han sido a través de las movilizaciones sociales. Cosas tan, que parecen tan, tan sencillas como un puente a un municipio con otro, han sido a través de las movilizaciones sociales. Y sobre todo, teniendo en cuenta también la coyuntura en la cual se encuentra el país, las protestas que han surgido a través también de la implementación de ese deseo de implementar una reforma que desafortunadamente sigue empobreciendo a los más pobres y sigue también complejizando en nuestra comunidad. Entonces yo creo precisamente que es muy importante y siempre reconocer la acción colectiva, y creo que ese reconocimiento y todo eso es lo que hace precisamente que podamos hablar de acciones divergentes y de acciones que hacen que podamos mejorar. Entonces la idea es seguir, ¿no? Seguir trabajando y seguir haciendo lo posible. Muchas gracias, Mayra. Sí, yo creo que sí. Y como planteábamos anteriormente, seguir trabajando, pero desde el punto de vista de reconocimiento, como planteaba Julio, de la memoria ancestral, de reconocimiento, como planteaba anteriormente Sol, de la presencia, ¿no? De hacernos presentes, y sobre todo, como estás planteando tú, con los movimientos, las movilizaciones sociales, que sí, aunque parezca, y no me gustaría decir que parecen simples, porque realmente en eso va el esfuerzo de muchas personas, y no creo que sea tarea simple tratar de lograr, es decir, de tener estos logros. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta dentro de las comunidades afrodescendientes, porque si hay algo que es sumamente importante para el desarrollo de un individuo, es conocerse a sí mismo, ¿no? Y en la medida, yo creo que en que todos los afrodescendientes nos conozcamos a nosotros mismos, sepamos de dónde venimos, conozcamos nuestra identidad, eso es lo que nos puede ayudar a vencer y a cruzar ciertas barreras que aún existen dentro de la sociedad civil globalizada. Yo quería comentar entre todos un punto sobre este tema de las reparaciones, y es el siguiente, que a manera de, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué elementos relacionados con las reparaciones ustedes consideran que perjudican
o beneficia a los afrodescendientes de sus comunidades? Podríamos comenzar con Sol. Bueno, perjudican. Yo lo que creo que, bueno, en Argentina, de hecho, cuando siempre fue un tema el de las reparaciones que ya me imaginaba, ¿no?, introduciendo ese concepto en mi sociedad, ¿no?, en la sociedad en la que vivo y en el imaginario colectivo, como que se estén agarrando las billeteras directamente, ¿no? Que piensen, acá, bueno, tenemos mucha historia con el tema del territorio, de las tierras, y de cómo fue esa distribución de las tierras. Entonces, hay una creencia de que los privilegios son heredados de ley y son por derecho de nacimiento de la hegemonía, ¿no?, y de cierta clase social. Y entonces todo esto que tiene que ver con la reparación por la negación, por la destitución, por el daño causado, no es contemplado para nada. Pero bueno, volvemos al inicio de la charla, con ese nivel de ignorancia, y la verdad que está difícil porque es una ignorancia académica, además, lo que lo hace aún más grave. Bueno, ese es el factor principal en cuanto no se entiendan las responsabilidades de las instituciones. No tenemos instituciones con representantes que estén a la altura, que nivelen hacia la excelencia. La realidad es que no. Mientras no cambie eso en todos los poderes, me refiero a todos, poder ejecutivo, legislativo, poder judicial. En cuanto a beneficios, bueno, hay muchísimo trabajo para hacer. La realidad es que también hay personas afro que se integraron recién ahora. Estamos hablando de personas que le contamos con los dedos de una mano, creo, y me sobran dedos, al gobierno, ¿sí?, que vienen trabajando hace muchos años, pero la realidad es que somos 44 millones de habitantes en Argentina. Entonces, delegarles responsabilidades en toda la extensión del territorio y en la cantidad de habitantes es completamente injusto y también es imposible de abastecer y solucionarlo. Pero bueno, reparaciones tenemos en el sistema educativo, en todos sus niveles, la historia, geografía, aportes de las comunidades afros y comunidades originarias completamente invisibilizados en todos los niveles, en la academia también, medios de comunicación, como ya dijimos, industria audiovisual, bueno, la industria musical puntualmente, históricamente también se ha beneficiado y maltratado artistas negros, utilizando todo su potencial, enriqueciéndose y generando nuevos artistas con el acervo cultural afro, despojándoles toda identidad. Bueno, desde ya que en nuestro país
todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, librerías, autores negros, originarios, que escriben en otros idiomas o que son de otros países. No tenemos acceso, y si tenemos acceso, bueno, con todas las tasas arancelarias que tenemos que pagar, es imposible con un salario mínimo, si es que lo tenemos, si es que estamos registrados dentro del sistema, acceder a un libro. Creo que empecé a tener libros de autores africanos o afrodescendientes, hace no muchos años, porque tenemos un compañero activista que tiene una librería ambulante y que se lleva el gran trabajo de recopilar y de proporcionarnos lo que en el sistema educativo nos negó todos estos años. Así que, bueno, creo que es infinito la cantidad de tareas de reparaciones que debería hacer, no solamente el Estado, también creo que es importante hacer responsables a las empresas que se llenan de dinero, empresas multinacionales, que también hacen apropiación cultural o que no contratan a ninguna persona afro-originaria, que en los puestos de gerencias no hay personas afro. También está esa responsabilidad. Lo que creo es que en todos estos años, para también un poco, ¿no?, porque vivo en Argentina, mi familia es de Cabo Verde, ¿no?, y tengo de alguna manera enraizado el hecho de valorar el lugar donde uno nace, el país, la tierra, y separar todo lo otro. Creo que en las personas, siendo tantos habitantes, y en las personas, en esto sí creo o tengo esperanzas, que lo individual, los actos individuales, suman al colectivo. O sea, no todas las personas afro podemos hacer activismo, podemos dedicarnos a tener distintas actividades para promover nuestra cultura, porque si no tenemos resueltas nuestras necesidades básicas, no lo vamos a poder hacer. Recién a medida que las vayamos solucionando, que vayamos solucionando nuestras realidades, que nos vayamos acomodando, resolviendo nuestras necesidades, que tengamos un lugar donde vivir, que tengamos nuestros estudios también, que podamos acceder y avanzar en el sistema, digamos, educativo. Recién cuando se dan esas series de eventos, recién ahí realmente creo que podemos, si realmente tenemos el interés y el compromiso de que el resto de la comunidad también pueda acceder a más beneficios y así poder crecer todos en comunidad. Pero sí creo que muchas veces en distintas realidades partimos de lo individual, y que lo individual a veces hace lo colectivo. Y también creo que en las personas no negras muchas veces, por lo menos en Argentina, me encontré muchas personas que, escuchando y conociendo las realidades de la comunidad afro, toman compromiso, toman una postura
de beneficiar, de reconocer, de dar oportunidad, desde tomando una entrevista laboral, desde teniendo en cuenta cierto perfil que antes tal vez no tenían esa información, porque bueno, todos partimos del mismo sistema educativo. Entonces, también, aunque a veces indigne o entristezca, también hay que entender que vienen de un sistema educativo en el que todo el tiempo se privilegió directamente la exclusión. No es que hay que incluir, hay que dejar de excluir. Así que bueno, cierro con eso. Muy bien, muchas gracias, Sol. Muy interesante lo que has planteado y es una realidad. A través de ti estamos conociendo estas realidades de Argentina, que en muchos lugares no se conoce, pero que hoy, a partir de hoy, con esta explicación que has dado y con tu intervención, muchas personas van a conocer o estarán conociendo, y ya están conociendo de hecho, las realidades de nuestros hermanos afrodescendientes en Argentina. Así que ha sido muy importante tu intervención y sobre todas las cosas, los elementos que has planteado en este festival. Me gustaría escuchar también, o me gustaría a todos, la opinión de Mayra con respecto a las, es decir, en qué perjudican o benefician las reparaciones en tu comunidad en Colombia. Vale, perfecto. Frente a ese tema, pienso que en muchas ocasiones se puede mal tergiversar o sencillamente se podría pensar que todas las cosas que se generan son reparación, ¿no? Por ejemplo, en mi país, y yo soy bastante crítica frente a eso, se generan muchos programas sociales de subsidios minúsculos con el propósito de ayudar a las familias más empobrecidas del país, ¿no? Por ejemplo, subsidios para madres, para familias, o el que se estaba implementando ahora en esta nueva reforma, que son ingresos solidarios. Estos subsidios no son la respuesta a las problemáticas que como sociedad tenemos, porque se necesitan más que subsidios como para atenuar un poquito la situación, subsidios que son aproximadamente 200 mil pesos mensual para una familia que, por ejemplo, tiene 7 hijos y, por ejemplo, sí que puede ayudar un poco a mitigar esas problemáticas, pero que no es la verdadera solución a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, más que subsidios, yo pienso que se necesitan políticas que ayuden a la empleabilidad y políticas que permiten también la generación de empleos a partir de la creación de empresas sostenibles a corto, a mediano y largo plazo. Ya, eso por un lado. De igual forma, también pienso que dentro también de toda esta discusión de las reparaciones, se han creado algunas propuestas también económicas que no son, o sea, con el propósito de decir, bueno, aquí estamos aliviando esta carga, cuando lo que realmente se necesita es inversión social, cuando lo que realmente se necesita es mejores espacios para que los niños, niñas y adolescentes puedan crear en espacios seguros que no sean en espacios de riesgo, para que estos niños, niñas y adolescentes también puedan promover habilidades para la vida y puedan creer que
construir sociedad y que apostarle acciones positivas es importante. Ya, eso desde el punto de vista. Yo, sin embargo, a pesar de todo, yo siempre soy como muy positiva y pienso que de esas acciones, que así sean minúsculas, se debe reconocer que siempre contribuyen un poco a aliviar las cargas, pero que realmente no son esa solución contundente y estructural que se necesita para que efectivamente puedan haber mayor oportunidades, puedan haber mejores condiciones y puedan haber espacios para que las personas puedan incidir y puedan generar, digamos, esas políticas que verdaderamente contribuyan a la comunidad. Por ese lado, es importante un poco partir de eso y de que se repiense o que reflexionemos en torno a lo que estas acciones que se dan realmente contribuyen a ayudar o efectivamente nos permiten estar como cada día más ahogados. Y eso lo decía yo hace la semana pasada, que tuve la oportunidad de estar en una discusión con el gobierno nacional para hablar un poco de la reforma tributaria, y mi reflexión iba mucho a que muchas veces conocemos desde los espacios de incidencia, desde la institucionalidad, conocemos cuáles son las prácticas o cuál es el camino o la ruta que se debe efectuar para que la gente mejore las condiciones y para que la gente pobre deje de ser menos pobre. Pero realmente lo conocemos, pero en muchas ocasiones nos interesa que sigamos ahogados en las mismas vitrinas o que sigamos, o le interesan a algunos entes que nosotros sigamos siempre luchando por lo mismo, discutiendo lo mismo, sin tener unos avances que uno diga que puedan de ser a gran escala. Y esa reflexión la hacía mucho porque pues, nos invitaba mucho en esa conversación a que planteáramos soluciones cuando pues, la gente que estaba ahí, la gente que es alta mandataria, que son expertos en esos temas, conocen esas soluciones y en muchas ocasiones sabemos que esos espacios se generan para dilatar tiempo y para decir, ok, estamos generando estos espacios de conversación, pero no está pasando absolutamente nada. Entonces, en ese caso, pienso que es muy, muy importante partir de eso y es muy importante en invertir en educación, invertir en educación de calidad para que estas generaciones puedan tener las bases y las herramientas para generar estas discusiones y poder contribuir a ese desarrollo sostenible en las comunidades. Y asimismo se pueda luchar por reparaciones que verdaderamente contribuyan a una integralidad y que realmente contribuyan a oportunidades y a incidencia en espacios donde la diversidad debe estar y donde la diversidad debe reconocerse. Realmente sí, realmente es algo que ha venido sucediendo durante mucho tiempo y como bien planteabas, Mayra, es un discurso repetido y siempre va conllevado a eso, a que se discuta sobre lo mismo, se hable sobre lo mismo y no se tomen acciones como bien planteas, inversiones reales, sociales y en educación. Y bueno, retomando el tema de la educación, me gustaría escuchar a Julio sobre su criterio en base a los elementos que pueden perjudicar o beneficiar, los elementos de reparaciones que pueden perjudicar o beneficiar a los afrodescendientes de su comunidad. Por favor, Julio. Ok, yo estoy de acuerdo con todo lo que han planteado
los demás interventores, pero hay un problema bastante complejo y es que muchas veces las personas creen que las acciones de reparación son suficientes. Y eso hace que evidentemente se transforme la estructura mental de algunos afros, donde se dice que prácticamente era lo que le debía al Estado, es decir, se conforman con lo mínimo. Cuando realmente coincido con mi anterior de panelista que dice que no son suficientes, realmente no son suficientes y tampoco son reparaciones verdaderas, ¿ok? También me preocupa mucho el tema, y me parece que no es muy positivo, cuando se le da cierto nivel de facilidad en el sentido de que las comunidades o ciertos sectores de las comunidades empiezan a sentirse dueñas de algunos derechos sin necesidad del esforzamiento. Me quiero citar justo en la universidad, muchas veces hemos tenido particularidades donde algunas comunidades afro dicen que no se esfuerzan sacar un buenos puntajes de estado, de las pruebas de estado, porque saben que hay unos cupos de la universidad. Desde que se crea toda una narrativa de facilismo, ¿verdad? Pero algo que sí más me preocupa y más me molesta y me pone muy, muy, muy triste es cuando algunos afros o corraciales dicen que no necesitamos ninguna reparación, que porque todos somos colombianos y todos tenemos las mismas capacidades y que necesitamos competir por igual. Pero se olvidan en su narrativa, en la parte del discurso se olvida que el Estado coloca 3 o 4 veces más talanqueras, condiciones, restricciones a los afros. O sea, que ese discurso no es completamente cierto. Yo estoy de acuerdo en la reparación, yo soy un defensor de la reparación, pero también conozco, digamos, los problemas de la reparación, en dos sentidos, que podemos cambiar la estructura mental y volver facilista a algunas comunidades, y también en el sentido de que algunos afros empiezan a reaccionar frente a eso. No, la verdad, hay que decirlo con completa contundencia, es necesaria la reparación, es un derecho que nosotros exigimos a nuestras comunidades que han sido discriminadas, y como dice nuestra compañera, reparaciones verdaderas. Un subsidio no es una reparación, es solucionar problemas de tipo accidental, pero no son políticas integrales que permitan realmente incidir en el territorio y que tengamos la capacidad operativa, estructural, para que podamos nivelar esa brecha. Entonces, digamos que eso es lo que a mí me preocupa, y exigimos y demandamos al gobierno central que se apliquen efectivamente medidas de reparación integral, desde lo académico, desde lo económico, social y a nivel estructural. Yo creo que, digamos, esa es mi contribución. Muchas gracias, Julio. Sí, muchas gracias. Y creo que el tiempo... I don't know, Chum. Creo que el tiempo ha corrido rápido hablando nosotros sobre esta temática. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene un comentario general, final, una recomendación, algún punto específico que pensaba desarrollar en esta charla y aún no lo ha abordado. Por favor, me gustaría escuchar. Yo solo quería decir, porque, bueno, debido a la situación y contexto de mi país, por ahí tal vez mi discurso fue un poco negativo, pero en realidad no estaría acá si no creería que desde lo colectivo, desde este tipo de invitaciones, desde lo que podamos organizar y juntarnos, aunque sea desde la virtualidad, y unirnos a otras voces y escucharnos, y ver también los antecedentes y lo que se va sucediendo en otros países, creo que ese es como el hilo de esperanza y de trabajo al que hay que sumarse, y tal vez a veces no tenemos, digamos,
una disponibilidad de recursos, pero sí, mientras tengamos la intención y mientras podamos ir viéndolo como un camino a largo plazo. Los cambios no van a ser de un día para el otro, hay cosas que van a llevar más tiempo, pero sí lo urgente y lo importante hoy por hoy es la cuestión del trabajo. Eso sí quiero enfatizarlo. Creo que, por lo menos en mi propia historia, es la posibilidad de desarrollo de una persona en las condiciones en las que vive actualmente nuestra comunidad. El estudio es sumamente importante, pero mientras no se tengan las necesidades básicas cubiertas, mientras una mujer no pueda disponer de un lugar seguro, la realidad es que todo se hace mucho más difícil y más lejano el camino. Entonces, lo más urgente y lo más necesario al día de hoy es la cuestión del trabajo. Y en esto sí creo que todos y todas podemos por lo menos intentar colaborar e intentar ver nuestra parte como parte de la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Sí, no, para nada ha sido negativo tu intervención, Sol, ha sido muy crítica y has dado a conocer realidades que casi nadie conoce sobre las comunidades afrodescendientes en Argentina. ¿Algún otro panelista desea hacer algún otro comentario general sobre algo que pensaba decir o plantear o llevar a la discusión en el No, debate? Yo lo único que puedo decir es, bueno, agradecer por el espacio, por conocerles, reconocerles y por, bueno, tener la oportunidad de hablar y conversar con ustedes. Creo que es muy importante estos espacios de discusión y de conversación, porque pues en cierta medida ayudamos a seguir construyendo narrativas, reflexiones y también, pues, también podemos conocer las dinámicas que se llevan de nuestros afrohermanos en otros espacios, en otras latitudes. Ya espero que nos volvamos a ver. Creo que pues siempre en cada espacio uno aprende mucho, ya sea desde la perspectiva propia o desde la perspectiva colectiva, y sé que es muy importante que nosotros, y también es un llamado a que no perdamos la esperanza, ¿no? A que sigamos generando espacios, a que sigamos construyendo acciones, a que sigamos siendo referentes y que sigamos ayudando a nuestras comunidades. Yo creo que si nosotros seguimos haciendo eso, eso también es como una muestra de la reparación que estamos haciendo en nuestros colectivos y que también es una muestra de que seguramente creemos que podemos mejorar, podemos lograr mejores condiciones y de que eso debe partir también de nosotros y de nosotros poder como compartir esa semilla para que otros también ayuden a mejorar, ya porque pues sabemos que a pesar de que estamos en diferentes espacios, en muchas ocasiones las realidades de nuestros pueblos afrodescendientes son bastante complejas. Entonces es muy importante ese trabajo y es muy importante que sigamos caminando en ese sentido. Así que no siendo más, muchas gracias por el espacio y espero que sigamos conectando estos procesos. No, muchas bueno, gracias pues, a ti, Mayra. Sí, adelante, Julio, sí, gracias. No, viendo, es completamente satisfecho, alegre de conocer otros hermanos corraciales en América Latina, especialmente en Argentina. Lo voy a hacer reiterativo,
Para mí es un orgullo y una satisfacción conocer artistas afro-argentinos. Créeme que como profesor universitario, en mis clases voy a contar esta anécdota satisfactoria. Conocí un artista afro-argentino, orgullosa de su herencia africana y de su país. Es importantísimo, como decía mi anterior compañera, no perder la fe y seguir creando esas narrativas. Nosotros tuvimos hace 2 años el fallecimiento de la doctora Doris Inestrosa, una profesora afro, la primera matemática con doctorado afro de América Latina. Y el entierro fue una cosa tan emotiva y es la primera vez que en la universidad hacían un panteón de honor en toda la universidad. Todos administrativos, docentes, estudiantes rindieron homenaje. Y cuando yo me ponía a indagar cuál era la contribución, era eso, era que esa mujer afro cambió la conciencia. Entonces, los que fueron sus alumnos, que empezaban a ocupar cargos de dirección en las empresas, en sectores académicos, ya tienen una visión diferenciada donde entendieron que los afros son extremadamente competentes e inteligentes. Ese fue su gran legado, ese fue su gran contribución, crear ese cambio de conciencia, desarraigarnos de esos mitos fundacionales que los afros somos débiles, con poca condición cognitiva, sino que somos extremadamente competitivos y que tenemos ese factor de resiliencia, que hemos sabido superar nuestras dificultades a partir de todo un sistema que ha prácticamente conspirado para que no se dé. Entonces, muchas gracias y evidentemente extremadamente complacido por esa oportunidad. Y creo que le haré ahorita un poquito de fuerza a Argentina cuando juegue. No, mentiras, hasta que no haya un afro no le hago fuerza. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias, realmente. Gracias, Julio. Gracias, Mayra. Gracias, Sol. Ha sido un debate muy provechoso. Hemos aprendido mucho todos. Creo que se empieza a conocer un poco más en este Festival de la Conciencia Negra sobre las voces hispanoamericanas. Y es un gran logro del festival, pero a la vez también es algo muy importante incorporar nuestros legados también como afrodescendientes, pero de habla hispana, y que se conozca también nuestras realidades. Agradezco a todo el equipo del Festival de la Conciencia Negra, a los intérpretes, a Chon y a los panelistas, principalmente por estar aquí esta tarde, y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta un placer y mucho gusto. Great. In the line of thank yous, we want to thank Dr. Adonis Diaz Fernandez for leading this conversation, facilitating this conversation in the weekend of Reflections on Reparations. Thank you to our viewing audience for joining the Black Consciousness Festival's weekend of conversations, and stay tuned to our exciting schedule and get more information on the beautiful people around the world that are collaborating to make this weekend happen. You can register for our upcoming conversations and get more information on them at theblackconsciousnessfestival.com. Take care and have a good night. Thank you. Thank you.